Chicos, ¿cuántos likes debe tener este vídeo para que desde esta misma casa no solo hagamos un examen, sino que le enviemos un reto a la Fortnite House en la que nos enfrentemos jugando al Fortnite Battle Royale? Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un reto de Fortnite con Suja, con el profesor. Vamos a ver quién sabe más de Fortnite. Le voy a hacer un examen al profe y nada, en plan, tengo claro que le voy a shitonear increíble. Toma, el people de Suja por aquí, mi people. Y recordar, dejar un me gusta, suscríbete al canal de Mateo si no estás suscrito. Abajo en la descripción tenéis también mi canal. Y si reventáis este vídeo, pero en plan, reventad lo que flipas a me gustas, lo compartís y os mola muchísimo la idea, os traemos la segunda parte también en algún canal de la Chill House, ahí con los exámenes de Fortnite. Así que bueno, vamos allá. ¿Estás ready? Vamos, chicos. Empezamos con el examen de Fortnite. Guante va a hacer aquí las preguntas. Está sosteniendo el móvil. Vamos, a ver, el formato es un poquito que Wanger va a hacer las preguntas, que es el que está haciendo como una tira. Está haciendo una panorámica aquí con el móvil. Y nada, básicamente el primero que aplauda va a ser el que responda. Y si falla, pues rebote. Y yo tendré el veredicto final sobre quién va primero. O sea, yo decido. Vale. Pues cuando usted quiera. Primera pregunta. Quiero que me digáis en orden, el top 3 de la World Cup de solos. ¿Otra vez? Suja. Facilísimo, tío. Buah, pues es espérate que estoy dudando de una, tío. Es facilísimo. Mira, he visto la World Cup, la vi el mes pasado otra vez. Y yo diría top 1 Buga, top 2 Salm y top 3 Epic Whale. Escucha, estaba hablando si el Salm era 3 y el no le puedo dar, no le puedo dar tan rápido, tío. Vale. De la Season 2, o sea, de Fortnite Chapter 2, ¿cuántas personas tienen el pico dorado de la FCS? Mateo. ¿Cuántas personas? Sí. Pues ya van 3 mínimo. Personas, ¿eh? Mínimo 3, ya, claro. También en la FCS solo. Ah, bueno, cállate. Yo estaba contando en Europa. Bro, a saber, tío. A saber. Vale, en Europa me refería, vaya. Vale, en Europa, 3 mínimo. Simplemente piensa en alto y vete descartando, es el truco. Vale, básicamente, FCS de trigo 100%, Mitro, Mongrel y Tyson. Yo creo que tengo la respuesta. 4. ¿Suja? Un pico. La misma persona que volvió a ganar la FCS de solos. Tyson. Y tenemos 3. O sea, 4. 3 veces. Ah, claro, son 3. ¿Cuántas personas tienen el pico, no cuántos picos se hubiesen repartido? 3. Mateo, tu respuesta fue 4. Sí. A ver, yo tengo que decir, para esta pregunta contaba solo FCS, FCS, ¿de cuál? Contaba solo solos y tríos 3. Cuéntaselo bien, 1-1. Se la damos. Tercera pregunta, ¿cuánto daño inflige un picazo a una estructura? Mateo. 75. Correctamente. ¿El profe, quieres hacer unas declaraciones intermedias? No, pues que es un Playmobil y que aplaudo a la velocidad de la luz. Cuarta pregunta. ¿Qué duración tiene desde que se activa la primera tormenta hasta que se cierra? ¿Profe? ¿De la 1 a la 9 o de la 1 hasta que acabe la 1? No, de la 1 a la 9. 1-9. 21 minutos. Yo creo que son 23 partidas total más antes de que salga la tormenta, antes que marque la primera. Pero sin contar eso, desde que empieza a cerrar ya la tormenta de partida, ¿no? Tú cuando landeas tienes como un tiempo de, digamos, de landeo, de luteo, etc. Sí. Hasta que esa tormenta empieza a cerrar. Yo estaba descontando eso, 21 creo. Correctamente. Creo que por ahí, porque son 23, igual no me acuerdo exacto, pero una partida de Fortnite desde que empieza el autobús hasta tal son unos 24, creo. Sí, 23 con algo. 1-2, el profe a 5, contra seguro. El alumno. Vale, pues a 5, pero no va a tener. Fue su profesor en KPI, será su profesor en Team Heretics, pues no lo sabemos, habrá que esperar. Quinta pregunta, ¿cuántos jugadores europeos se situaron dentro del top 10 de la World Cup? El profesor fue el primero. Solos, lógicamente. Ya, solos. ya. Top 8, top 9 y top 10 no me acuerdo, tío. Y el 7 tampoco. Igual, es que no me acuerdo, bro. O sea, estoy ahora que no me acuerdo. ¿2? Voy a tirarla a 2. Vale, uno fue quite. La respuesta del 2 es no. Por lo tanto, le toca a Mateo. Uno es 100% Sky. Sí. Vale, top 1, Buga. Top 2, Pisal. Top 3, Epic Whale. Top 5, King. Top 10, Skid. Es que es o 1 o 3. Tú la tienes que jugar o 1 o 3. 4 yo. Imposible, bro. No había 4 europeos en el top 10 ni de coño. Voy a decir 3. Yo no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo exactamente del top 10. No te lo sabría decir. Mateo dijo 3.
¿Y el resultado es? ¿Qué tres eran, Mateo, dijiste? Sí, uno es esquite 100%. Uno es esquite, otro es naite. Claro. Ah. Y otro es crue. Es verdad. Son tres jugadores los que estaban dentro del top 10. Quita lo mismo un picazo a un cono de hierro que a una pared de madera. ¡Bro! Sí. ¿Mateo? Sí. Correctamente. No, estaba ayudando que flipa. Mi cabeza ha dicho, ¿sabes por qué no aplaudió antes? Digo, porque si digo que no a esto y fallo, sí, o sea, literalmente se me cae el mundo, tío. O sea, mi cabeza ha sido sí instantáneo, pero digo, dicho, si la caga, que la caga el Mateo. Os la lié aquí, en plan, la pregunta más básica del mundo, pero es la... Claro, obvio. Os la transformé y dije, va, cono de hierro que... A ver, el picazo queda lo mismo, lo que usaron. Mateo... Va a concentrar. 4-2. Séptima pregunta. ¿Cuántas maneras diferentes de editar un cono existen? 4. Suha fue el primero. ¡Ay, no! Ha dicho cuatro. No, pero le he dicho muy rápido. A ver. Un segundo, bro. Acaba de tachar. Le vamos a dejar. Es un 4-2. Ha sido el segundo. Nadie me ha dicho nada. Escúchame, piensa bien, porque... Sí. Son... Hay que hacer... Vale. Son... Vale, espérate. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Sí, yo creo que son 10. Igual lo quiero hacer rápido porque también si me paso pensándolo media hora no tiene gracia. Vale, te he dicho 10. Yo creo que son 10, pero igual me equivoco perfectamente. Pero se ha hecho rápido. Vale, 4 son 100%, que editan la esquina simplemente. Claro. Después son editar literalmente las dos esquinas. ¡Hostia! Vale. Y eso pues son 2. Vale, y yo ya sé el resultado. Entonces, después, después a esos dos esquinas le suman lo de hacer la rampa con el cono, que puedes hacer 1, 2, 3 y 4, son 10. La rampa con el cono te refieres a la estructura, que es así, ¿no? Yo ya sé la respuesta, de un número, piénsalo y de un número, yo he tardado poco. Creo que son 10. Yo creo que me he equivocado, que son 12, porque son 4 individuales, 2 de lateral, esos son... Saco otras 4. Son 8. Más los de las esquinas no lo he contado. Claro. Dos, son 12. No, las esquinas más largas. Van a hacer 2, bro. Las esquinas papa y papa. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, es 10. Claro, es 10. Ha dicho 10 por la puta cara. No, porque le he contado en mi cabeza. Correctamente, pero el profesor le dio primero el aplauso. Octava pregunta. 4-3 en el marcador. Mateo 4, Suja 3. ¿Cuántos jugadores debe haber vivos en partida para que salte el primero de todos los Star Search? Suja fue primero. O sea, yo siempre en mi cabeza, desde que salió el Search en Katowice, que lo ponieron, era 70-50-30 hasta la moving. Pero hay uno de 90. No. ¿No saltó? Claro que no lo hay, bro. Bro, pues yo te voy a enseñar en clip luego. Yo voy a decir 70, ¿vale? Pero hay un clip luego que yo creo... Creo que estuvo, pero estuvo hace un año y algo. Es que a mí me suena que sigue, pero nunca, bro. Lo que pasa es que no se activa. No sigue, ni de coña sigue, bro. Yo iba a decir 70, el resultado es 70. Es 70, más de 70 jugadores podéis saltar. El que aplaudió primero fue el profe, así que el profe. El profe se lo lleva. El 4-4 está servido en el marcador. Pregunta que posicionará a uno de los dos como el que más sabe de Fortnite. ¿Cómo se llama hasta ahora el conocido anti-cheat que tiene el Fortnite? Easy anti-cheat. El panda. Que sale el pandita. Pues nada, 5-4, tío. Bien jugado antes de nada. Bien jugado, Mateo. Igualmente, tío. Recordad reventar este vídeo, reventarlo. Me gusta, comentario, compártelo. Y si os mola mucho, traemos la segunda edición con más preguntas. Mejor. Con el Juanjar participando, con el Ricky participando. Y hacemos un examen tocho ahí. Como Dios manda. Chicos, ¿cuántos likes debe tener este vídeo para que desde esta misma casa no solo hagamos un examen, sino que le enviemos un reto a la Fortnite House en la que nos enfrentemos jugando al Fortnite Battle Royale? Te voy a decir una cosa. Un like. De todas las personas que están viendo vídeo, un like. De todas las personas que estáis viendo este vídeo, deja un like y vamos a retar a la Epic House, a la Fortnite House y a la House de la House, a todas las casas de influencers de Fortnite. Vamos a por nosotros. Mateo, despide el vídeo. Uda. Mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco. Yo sé que como yo hay poco. Si no estás conmigo, me rompo. Y es que mami, tú me tienes
si no estás.